¿Y cuál era tu trabajo? ¡Ah, mierda! No podemos acercarnos más con tanta luz. ¿Qué demonios está haciendo? Vamos, Chloe. Buena chica. Muy bien, ya está. Las damas primero. Claro. Allá vamos. Ahí está. Y ahí está la alarma. ¿O conseguimos abrir esta vitrina? ¿O esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal? Tranquilo, tío. Voilà. Vale. ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. Esto es la decepción del año. ¿Esto es todo? No sirve para nada. La luz del Gran Khan. Un momento. ¿Qué haces? Es resina, arderá. ¿Y? Dame el mechero. ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos. Déjame ver. Una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java. Parece que sufrieron un maremoto. Sí, junto a la costa oeste de Borneo. Genial, eso lo acota bastante. Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron. Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos. Sí, buen trabajo. Espera, hay más. Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te dice algo? ¿Shambhala? Dios mío, Flynn. ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala. ¡Shangri-La! ¿Estás de broma? Si la llevaban, la piedra Chintamani podría seguir allí. Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega. Aquí nos separamos. Espera, Flynn, ¿teníamos un plan? No, tú tenías un plan. Pero resulta que yo tenía otro. Venga, tírame la cuerda, no seas estúpido. Sí, claro, tú eres un cerebrito. Pero has pasado por alto un detalle. ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer, dispararme? No, solo quiero apartarte un tiempo. Mierda. ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Ah, todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, allá voy. Sin rencores, ¿eh? ¡Maldita sea, Flynn! ¡Amanche, que esté recapaten! ¡Capullo, capaten! ¡No! ¡Vale, ahora sí que estoy jodido! Vale, piensa. Nate, piensa. ¡Ya voy!
hacia Flynn. ¡Hemen çıkışları kapatın! ¡Kapıyı kapatın! ¡No! ¡Dale, ahora sí que estoy jodido! ¡Maldita sea, Flynn! ¡Hemen çıkışları kapatın! ¡Kapıyı kapatın! ¡No! ¡Dale, ahora sí que estoy jodido! Piensa. Nate, piensa. ¡Orda! ¡Hey! ¡Ne yapıyorsun burada! Sí, ahí está. Sí, por aquí, por aquí. ¡Usa la cabeza! ¡Ateş! ¿Cómo demonios se sale de aquí? Vamos allá. ¡O aşağıda! ¡Adiós, desgraciados! Pasaste un detallito por alto, socio. ¿Qué? Afróntalo, genio. Te la han pegado. ¿Ah, sí? ¡Atontado! ¡Que me jodes el espectáculo! ¡Ay, qué pena! ¡Sully! No puedo dejarte solo ni un minuto. ¡Oh, tío! ¡Me alegro de verte! ¿Cómo te va, chaval? Bueno, me va de perlas. He tenido que untar a unos cuantos. He acabado con el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío. Pero bueno. Dios, apestas. Sí, pero no tanto como ese cigarro. ¿Y cómo me has encontrado? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. Oh, no, no. Un momento. Sully, échala y cierra la puerta. Estamos más seguros aquí. Espera un momento, maldita sea. Escúchale. Gracias, Víctor. No te ofendas, Sully. Pero no eres un especialista en juzgar a la gente, especialmente a las mujeres. Cierto, pero da igual. ¡Dios santo! ¡Oh, no! ¡No es tan horrible! Mira, tengo mi propio cubo. En la última celda teníamos uno para los 8. Escucha, Nate. Realmente aprecio mucho vuestra visita. Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento, no me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con aquello. Claro. Te lo dije. Sabía que no escucharía. Paso de esto. Nate, han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta. No, aún no la han encontrado. ¿Qué quieres decir con nada? Flynn y su cliente, Lazarevi. Ya sabes, el chiflado, llevan trabajando juntos este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en las excavaciones. Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices. Seguro que no lo ven, Ben. La venganza es lo que tiene. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sully, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero. Un zafiro perfecto sin tallar, del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo. Lleva detrás de la piedra Chintamani años. Si contaba para encontrarla con Flynn, ahora entiendo por qué no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevic, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento. Es como un complejo armado con soldados por todas partes. Bueno,
Por eso tiene que ser un golpe desde dentro. De alguien conocido y de confianza. Ah, de acuerdo, ya veo por dónde vas. Necesitaré distraerles. Dame 5 minutos dentro de la tienda, no necesito más. ¿Con 5 te basta? Genial, ni siquiera tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. Oh, eso se puede arreglar. ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo. Me apunté antes que tú. Chloe, ¿nos recibes? Alto y claro. Estamos cerca. Vale, he puesto explosivos por todo el perímetro del campamento. Solo tenéis que armarlos. Debería estar el primero justo delante de vosotros. Ahí está. También os he dejado el detonador. Ajá, eso es. Muy bien. Colocado el primero, no toques el botón de este. Cuando los coloquéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta. No saben lo que se les viene encima. ¡Cuidado! Lazarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro. Cuidado con las patrullas. Estoy sudando como una puta en una iglesia. ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no?
Estás muerto. Ya nos ocuparemos de eso. Mierda. ¡Hacedle! Allá va. Parece que podemos agarrarnos y cruzar. Igual tú puedes. Muy bien, aguanta, abuelito. Veré si hay otro camino. Perfecto. Gracias, tío. Por aquí. Nate, ya deberías estar llegando a la excavación número uno. Ya deberían haber vuelto. ¿Eh? Eliminarlos, no dejarlos que vayan al campamento. Más allí, pero tendréis que despejar el lugar antes de poder armarlos. Ahí no hay nada. ¿Cuándo lo aceptarás? ¿La Tarebic? ¿Rendirse? El campamento. No, ¿estás listo? Hagámoslo. Registrado los restos, ¿qué más espera que encontremos? Que la Tarebic no te oiga hablar de esa forma. ¡Manos arriba! Bueno. Ahí. ¡Ahí!
¡Alto ahí! ¡Intruso! Tenemos que armar los explosivos, ¿recuerdas?